Hola invocadores, bienvenidos a la versión 11.2 que nos trae la tan esperada llegada de Viego, el rey arruinado. Un agresivo jungla capaz de poseer a los rivales que asesina. Además, seguimos con ajustes a las curaciones y varios cambios para seguir agregando equilibrio y saborcito al meta. Por supuesto, también tenemos una nueva dosis de arte de comunidad y la primera actualización de eSports. ¿Están listos para el arranque de la LLA? Vayan por un cafecito que se vienen muchos cambios. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Comenzamos con Varus, que se está quedando un poco atrás comparado a otros tiradores, ya que depende muchísimo de sus habilidades. Para que este arquero vuelva a sus tiempos de gloria, incrementa la tasa de crecimiento de maná y se reduce el enfriamiento de su definitiva. Caso contrario es Caitlyn. La Sheriff de Piltover basa su juego en hostigar al rival con ataques básicos y su inmenso rango, pero últimamente sus ataques básicos no le hacían ni cosquillas a sus rivales. Con esta versión, aumenta la tasa de crecimiento de daño de ataque de Caitlyn para que nadie se olvide quién es la ley. La gran víctima de la versión pasada fue Soraka. Este soporte recibió un nerf indirecto con la mejor heridas graves, ya que terminó muy afectada para realizar su trabajo principal, curar. Queremos a nuestra querida ambulancia con patas de cabra de vuelta. Así que el equipo de balance de Rito le manda unos buenos incrementos a las curaciones de su Q y W. Senna soporte no puede hacer mucho sin los objetos necesarios y últimamente le está costando demasiado comprarlos. Para ayudarlo un poco, con esta versión incrementa la probabilidad que aparezca un alma y además cada una entrega más oro. Adicionalmente, se aumenta la velocidad de ataque del campeón y el daño y curación de su Q. La mejor herramienta de Nocturne es su definitiva, pero cuando no la tiene disponible, la pesadilla es para él, especialmente durante las peleas en equipo que sin ella no puede iniciar. Para que su presencia tenga más peso, con esta versión la Q y la definitiva de Nocturne tienen menor enfriamiento. Trundle es un rival formidable en los enfrentamientos uno contra uno. Si no tenés cuidado, es muy posible que termines como alimento para troll. Sin embargo, su limpieza de la jungla no es tan buena. Con el objetivo de que Trundle pueda cumplir mejor esta tarea, ahora su Q inflige más daño y su W más velocidad de ataque. Doctor Mundo es un campeón que lleva rato olvidado, pero parece que este año se hará justicia y lo veremos más guapetón que nunca y con un nuevo corte de pelo. De mientras hasta lo que llega a ese rediseño, con esta versión la Q de Mundo regresa una mayor cantidad de vida, su E inflige más daño y su definitiva otorga mayor regeneración de vida. ¿Qué jungla no ha sufrido últimamente cuando se enfrenta a una Elise? Gracias a los nuevos objetos, Elise logra escalar muchísimo en el juego tardío. Esto, combinado con el gran daño que tiene en el juego temprano, la volvió una plaga difícil de exterminar. Para que su presencia en la partida no sea tan determinante, ahora su Q tiene menor daño en niveles altos de la habilidad. Ivern entrega su escudo súper fuerte, lo cual provoca que en peleas en equipo siempre termine ganando quien tenga el árbol padre de su lado. Para darle un poco de oportunidad a sus enemigos, ahora se reduce la tasa de crecimiento de poder de habilidad en la E del campeón. Las estadísticas actuales de Nunu lo dotan de mucha velocidad de movimiento y vida. Gracias a esta situación tenemos un tanque que puede agarrar a sus enemigos como snacks si se descuidan un poco. Para que Nunu tenga que decidir qué camino le conviene más, desde ahora se reduce su vida base y velocidad de movimiento. Maokai, que estaba algo olvidado otros años, se estrenó en la temporada 2021 como el soporte estrella, gracias a que con sus retoños puede preparar el terreno para que las peleas salgan a su favor. Y cortarte una pierna, básicamente. Los amiguitos explosivos de Maokai son re simpáticos, pero estaban abusando un poco. Así que desde ahora su E cuesta más maná y se reduce su tasa de crecimiento de poder de habilidad. Si Akali no es la campeona a la que mejor le vinieron los objetos míticos, pega ahí en el palo, ¿eh? Puede ganar tanto daño que cuando sube al nivel 6, mucha suerte a quien quiera ganarle ese 1 versus 1. Para derrotar a una buena Akali y que no requiera las manos de Cody, ahora su Q cuesta más energía a niveles altos de la habilidad. Con la combinación de runas y objetos adecuados, Aatrox se puede poner inmatable gracias a su robo de vida. El escenario ideal es que este campeón obtenga robo de vida de sus habilidades y no dependa de las runas y objetos. Por lo tanto, desde ahora Aatrox recibe menor curación cuando su definitiva se activa, pero incrementa la que obtiene de su E. Olaf es un caso muy parecido al anterior. Los objetos lo dejaron bastante inmortal.
Con la versión 11.2, este guerrero obtiene mayor curación base de su W, pero se reduce la tasa de crecimiento de habilidad según la vida faltante del campeón. Para terminar con los ajustes, las habilidades que puede obtener Zoe fueron finalmente actualizadas. Ahora esta pequeña maga podrá obtener objetos que llegaron con el rework, pero sus rivales pueden celebrar finalmente porque se elimina la tan odiada redención. Saqueador de esencias no es un objeto popular en el meta todavía. Con esta versión se busca que sea un objeto viable para campeones que gasten mucho maná con sus habilidades. A partir de ahora, el saqueador de esencias regresa un 40% de maná en proporción al daño infligido por la pasiva. Si jugaste LOL en las últimas semanas, tal vez te enteraste, no sé, te cuento, que hay un objeto llamado Fuerza del Viento que está siendo el favorito entre los tiradores. Para evitar que sea una compra forzosa para poder competir, con esta versión el objeto aumenta considerablemente el enfriamiento de su activa. Canto de Guerra Yureli ofrece casi lo mismo que Quimotanque Turbo, así que para diferenciarlos un poco, ahora Yureli entrega menos vida y ya no da velocidad de movimiento de manera pasiva, pero a cambio otorga poder de habilidad y mayor regeneración de maná. La mayoría de objetos de letalidad reciben una reducción de oro esta versión, pero también en sus estadísticas generales. El objetivo es que esta familia de objetos sea atractiva y accesible también para soportes de daño físico, a la vez que los asesinos puedan obtener daño temprano en la partida. En el caso de los tanques, Égida de Fuego Solar está siendo el objeto mítico favorito por mucho. Con el propósito de ponernos a experimentar y buscar alternativas, con esta versión se reducirá el costo de varios objetos míticos para tanques. Todos nos quedamos boquiabiertos cuando lo vimos en la cinemática. Y ahora finalmente vamos a poder llevarlo a la grieta del invocador y ser parte de su conquista por toda Runaterra. A temblar, que Diego, el rey arruinado, está acá. Para empezar con su pasiva, Diego tiene la capacidad de poseer a los campeones rivales que asesina y como consecuencia, todos los objetos, ataques y habilidades, excepto la definitiva, estarán a su disposición. Con este campeón, decidir quién es la mejor víctima se vuelve una decisión tan estratégica que puede definir el éxito de una batalla. Intentó intercalar habilidades con golpes básicos, ya que la pasiva de su Q le permite infligir daño extra según la vida del campeón. Esto puede ser crucial para imponerse en la etapa de líneas. La W es la herramienta para aturdir y alcanzar rivales. No te olvides que entre más tiempo cargues la habilidad, el aturdimiento será mayor. Sin duda, la habilidad clave del Rey Arruinado es la E. La ola de niebla se extiende por la pared más cercana y mientras Diego se encuentra en ella, estará camuflado, además de que ganará velocidad de ataque y movimiento. La definitiva le permite lanzarse contra los rivales, pero ten en cuenta que vas a dejar atrás cualquier cuerpo que estás poseyendo. El lado positivo es que con cada posesión se refresca el enfriamiento de la definitiva. Objetos como Fuerza del Viento y obviamente la Espada del Rey Arruinado te entregarán todo el daño y movilidad necesaria para cazar a tus rivales y concretar la venganza. La leyenda cuenta que existe una pintura conocida como el Pergamino Shanghai, la cual es más antigua que la creación misma. En su interior moran dioses y seres omnipotentes, atrapados en los trazos de la imagen. El primero de estos dioses es Jin, quien está harto y aburrido de vivir confinado en el pergamino. Con la esperanza de salir de su prisión y compartir su arte mortífero con otros universos, Jin ha comenzado a destruir los bordes del pergamino. La muerte es la herramienta principal de este dios demente. Ya sea con sus trampas ígneas o trazando líneas de fuego con cada disparo, Jin no puede esperar para salpicar la realidad con la máxima expresión creativa, el caos. Nautilus fue uno de los espíritus guardianes que encerró a Jin en el pergamino bajo una cascada sagrada. Sin embargo, él también quedó atrapado. Durante incontables siglos, Jin ha corrompido la mente del coloso hablándole de libertad. Para representar su furia, ahora Nautilus no domina los mares, sino la lava y el fuego. La ira acumulada por el confinamiento invoca un dragón que se manifiesta con la definitiva del campeón. Tal vez la única esperanza para el universo sea que Nautilus recupere la razón antes de que Jin termine su obra macabra. En lo más profundo del pergamino vive un espíritu devorador conocido como Cho'Gath. Esta bestia descomunal terminó encerrada en la pintura para proteger al multiverso de su glotonería, ya que es capaz de devorarse hasta el mismo sol. Cho'Gath es una fuerza indestructible, capaz de levantar montañas con sus pisadas y dueña de un fuego que nunca se extingue.
La bestia crece sin control a medida que devora universos, y si logra escapar del pergamino, nadie podrá controlar su hambre inmortal. Neko es el único ser en la existencia que recuerda a Jin antes de que él perdiera la razón. Esta diosa de la misericordia y el orden cree que puede regresarle la cordura a su contraparte antes de que la magia del pergamino se extinga, incluso si ella perece en el intento. Con su poder, Neko crea círculos de energía que rodean a sus enemigos para neutralizar la agresión y pinta paisajes montañosos para confundirlos. Sin embargo, la máxima manifestación de su poder son raíces de energía dorada que atrapan al enemigo y lo dejan a la merced de la diosa. Diego, el rey arruinado, llegó a Runaterra con el firme y único propósito de destruir la vida y la esperanza, siendo uno de sus primeros objetivos Jonia y su gente. Derrotada y corrompida por Diego, Karma ahora lucha a su lado, torturando millones de almas jonias que aún resisten la conquista. Para evitar que la resistencia se escape, Karma puede extender una cadena de corrupción y luego terminar la pelea con un poder que le da la niebla oscura. Diego aprovechó la ira y furia enterrada de Shyvana para corromperla. Ahora, dominada por sus sentimientos draconianos, esta campeona usará el poder de la niebla oscura para castigar a Demacia por su ignorancia y miedo irracional a la magia. El fuego alrededor de Shyvana cuando esta ataca ahora es una brisa oscura y perversa. De igual manera, la energía que se acumula en sus puños brilla con el frío fulgor del reino de los muertos. Sin embargo, el verdadero terror viene cuando esta guerrera adquiere su forma de dragón, la cual sin duda inspira las pesadillas más horrendas en el corazón de los demacianos. Cegado por su vanidad y un showman ante todo, Draven retó a Viego cuando este apareció en la fosa de los peleadores noxianas. Por supuesto, Draven fue derrotado en segundos y condenado a formar parte de las filas del rey arruinado. Draven gira sus cuchillas impulsadas por una sombría energía, siempre regresando a él después de encontrar la sangre enemiga. Las antiguas alianzas de Draven, si alguna vez las tuvo, ya no significan nada para él, y en el nombre del rey arruinado no dejará que nadie escape de su furia. Diego no podía llegar a la grieta del invocador sin un aspecto alternativo. Bestia Lunar será la línea que celebre el Año Nuevo Chino, y aunque el resto de esta línea llega hasta la versión 11.3, gracias a Diego podemos tener un pequeño adelanto de lo que se viene. Cada golpe de la espada de este agresivo campeón deja una estela de fuegos artificiales, y la niebla que usa para escabullirse es un mar púrpura que contrasta con el dorado de sus ataques. Con este estilazo y un simpático dragón que lo acompaña, Diego está más que listo para hacer una entrada espectacular, siempre y cuando no le roben la espada. Y como era de esperarse, una cinemática tan OP como La Ruina y una narrativa que se extiende por toda Runaterra con Diego como villano principal, tenía que terminar en una oleada de ilustraciones increíbles por parte de los artistas de nuestra comunidad. Para comenzar, Alex Wiff nos muestra al mismísimo Viego en un estilo anime que lo hace lucir un poquito menos macabro. Esta otra ilustración, a cargo de Max Ángel, nos muestra a Viego más como lo conocemos, oscuro y torturado. Por otro lado, la espada del rey arruinado es tan impresionante que merece su propia ilustración, a cargo del talento de DDF. Ahora veamos un poquito a los campeones que cayeron bajo el poder de Viego. Sin duda, tener el poder de Shyvana desatado es una fuerza de temer, aunque en esta ilustración de Cure Snow se ve bajo control y con aura de misterio. Y fiel a su estilo, Aricha nos deja esta Karma arruinada porque un dibujo chibi no se le niega ni a los campeones más trágicos. Scori decidió que yo formaría parte del ejército de Viego. No te equivocaste, querido, acá bancando a Viego desde el día 1. Muchísimas gracias por este dibujo. Como seguro habrán visto en el tráiler del nuevo RPG que el tío Rito está cocinando, un grupo de campeones le va a plantar cara al rey arruinado, y entre ellos está la capitana Sarah Fortune. Por lo que concluimos la sección celebrándola con este cosplay de Sophie Valentine, que la recrea en su skin clásico. Nuestra búsqueda de increíbles artistas latinoamericanos no para nunca, y nos encanta compartirlo, así que sigan subiendo sus creaciones con el hashtag creadores de LOL LATAM para que los mostremos acá. Fanáticos de los esports, la espera terminó y tenemos horarios para el regreso de la LLA. Tomen nota, la liga se va a jugar los sábados y los domingos en los horarios que aparecen acá abajo, y la primera partida se disputará el 30 de enero.
Como la salud de los jugadores y espectadores es la prioridad número uno, toda la fase de grupos se jugará online. Pero si las circunstancias lo permiten, los playoffs podrán disputarse dentro de nuestro estadio en la Ciudad de México. A cruzar los dedos y cuidarnos mucho, chicos, por favor. Y para vos, que no te perdés ningún detalle de nuestra liga, esta temporada vamos a estar llenos de recompensas exclusivas. Drops de nuestros sponsors que pueden ir desde suscripciones, productos y descuentos, hasta sorpresas exclusivas de nuestros equipos. Algunas recompensas serán masivas, pero otras se sortearán durante las transmisiones en vivo y solo algunos afortunados fanáticos podrán reclamarlas como suyas. Este año vamos en grande, amigos, con recompensas todo el año durante cada transmisión. Así que ahí hay una razón más para no perderse ni un minuto de todo lo que pasa en nuestra Liga Latinoamérica. Invocadores, llegamos al final del programa. Cuéntenos en los comentarios cómo les va con Viego y si creen que sus habilidades son fieles a lo que vimos en la cinemática. Sigan experimentando con los cambios, ahora que vamos empezando la temporada, para que comiencen sus rankings a nivel Pro Player. Sigan pendientes que arrancamos con todo. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.